¿cómo estás, mi pase? ¿De dónde vienes y qué andas haciendo? Cuéntanos. Muchas gracias, amigo. Pues mira, justamente en la gestión ya sabes que tenemos encima la organización de la 20 Marcha de la Diversidad Sexual en Zacatecas. Y pues el día de hoy, como es rutina de tu servidora, pues haciendo el tour por las instituciones, por las empresas, para hacer toda esta gestión que requerimos para montar ese día, pues todas estas actividades que hacemos alternas a la marcha. La marcha se acuerpa con los colectivos, con las personas LGBT, pero el plus que nosotros le damos, que es la actividad previa que va a ser la Feria Social y de Sabores y la actividad artística cultural, pues sí requiere de un recursito ahí importante. Pues bueno, estos meses a eso nos dedicamos. Fíjate que desde la mañana, el primer mensaje que recibí a las 7 de la mañana fue el tuyo. Yo dije, ¿a qué hora te levantaste? Paso barrón, trabajas todo el día, pero trabajas precisamente en beneficio de tus colectivos, en beneficio de una comunidad enorme, que es la comunidad LGBT y más. Y además, trabajando precisamente para mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así es, amigo. Pues bueno, decirte que efectivamente pues la trayectoria de Paz Barrón es una trayectoria ya de casi 19 años, no hagan cuentas, por favor, 19 años pues en esta encomienda de hacer activismo social y de estar trabajando efectivamente para hacer incidencia política en cuestiones legislativas, en cuestiones de acciones afirmativas que se traducen en mejora de la calidad de vida de los colectivos LGBT y por supuesto de toda la población, de lesbianas, de gays, de bisexuales, de transexuales, de transgénero, de travesti, intersexual y queer y más. Y pues bueno, la verdad es que es una tarea muy ardua, pero con mucha vocación, con mucha decisión, con mucha determinación y con mucho corazón por este amor tan grande que le tenemos a Zacatecas y a su gente. Aparte, tienes una familia también a quien atender. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida. Pues yo creo que el reclamo más grande, amigo, porque pues esto por supuesto que nos consume bastante tiempo, nos levantamos desde muy temprano y hasta muy tarde, como bien tú lo dices, agarramos nuestro ritual de la hora antes de salir de casa para atender las redes sociales y a las amistades y algunas gestiones, y bueno, pues ahí en casa tu servidora acaba recién de casarse. Yo me casé hace, voy a cumplir un año de casada, entonces pues felizmente casada, con una mujer extraordinaria, una mujer que me brinda una oportunidad de crecimiento impresionante. Y pues bueno, con este reto de poder combinar justamente la actividad del activismo social LGBT con la vida personal de Paz Barrón, que es también muy, muy, muy compleja con esta situación de estar casada, de tener que compartir momentos con mi esposa y por supuesto. Pues un adicional que quiero compartirles, va a ser la premisa como siempre, pues quiero compartirles que a la fecha, el día de hoy, pues yo tengo un hijo también con una expareja, el cual pues goza de todo mi tiempo, de toda mi prioridad y por supuesto de todo mi reconocimiento y con el cual pues también comparto tiempo, comparto actividades y pues bueno, también haciendo este esfuerzo por poder estar en la vida de mi pequeño, de mi Mati querido y poder estar pues atenta de todo lo que se requiere. No sería nadie yo sin la mamá de mi Mati, que es quien se encarga directamente de su educación, de todo lo que tiene que ver con su crecimiento. Sin embargo, para mí es muy bonito poder maternar con ella y poder maternar en este sentido de poder disfrutar de esta oportunidad que me brinda el ser mamá de este pequeño. Oye, pues gracias por abrir tu corazón aquí conmigo, eso te lo agradezco infinitamente, porque conocemos el lado político, el lado social, el lado activista de Paz Barrón, pero ahorita ya nos diste pormenores de lo que es tu vida privada. Y eso se agradece mucho. ¿Y por qué quise sacarlo a colación? ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos en una comunidad diversa, sí, en donde no nada más es el gay, la lesbiana, el travesti, el transgénero. No, hay familias aquí en esta comunidad. Hay familias las cuales honorablemente están representadas, en este caso, por Paz Barrón. Y eso queríamos visibilizarlo. Aparte, Paz, eres la madre. Eres la madre de toda esta comunidad en Zacatecas. Muy favorecida y muy agradecida con ustedes, con cada una de ustedes que nos ve, que nos sigue, porque me ha dado la oportunidad la comunidad LGBT
de poder hacer en ciertos momentos representación y de poder ser portavoz de tanta necesidad y de tanta rezago histórico de derechos. Y yo creo que he tenido la oportunidad de oro de poder plantarme en distintos escenarios, en distintos lugares, para poder hacer llevar esta demanda, nuestra demanda de derechos, y poder darle voz y visibilizar, que es lo más importante, a todas estas comunidades. Yo creo que Paz Barrón ha sido y seguirá siendo, esperemos por mucho tiempo, pues una mujer que se ha plantado como la lesbiana zacatecana, que puede hablarlo abiertamente, que puede vivirlo abiertamente y que por supuesto puede llevar con mucha seriedad la temática LGBT para el avance de todo esto que nos falta. Bien. Hace unos meses se aprobó el matrimonio igualitario aquí en Zacatecas. Te estamos viendo en este Observatorio de Crímenes de Odio. Eres la directora. Y también cuéntame acerca de lo que se publicó el día de ayer en el periódico oficial. Así es, amigo, pues una lucha titánica que hemos traído durante años. Quiero platicarte que la colectiva lésbico-feminista de Zacatecas hace 9 años le entró a la temática de los crímenes de odio, y le entramos porque nos motivó mucho el trabajo que hace Letra S a nivel nacional con sus informes de crímenes de odio, y empezamos a hacer trabajo, a hacer monitoreos, a aprender. Tenemos 9 años en esto involucradas, y entrando este año decidimos que íbamos a hacer algo más formal, algo que nos diera la oportunidad de sistematizar la información, de recuperar los casos y por supuesto de generar una cultura donde no haya impunidad. Ok, porque hemos visto históricamente la comunidad LGBT y más ha sido históricamente lastimada y violentada desde la sociedad, desde las familias, hasta por supuesto los organismos públicos, que quienes son obviamente quienes nos tendrían que proveer de seguridad a todos nosotros. Y es un logro importante precisamente el hecho de que se haya logrado precisamente este observatorio, ¿no? Mira, es un dolor profundo que tenemos la comunidad LGBT porque hemos visto caer hermanas y hermanos a manos de estas personas que han asesinado por motivos de odio, de homofobia, de lesbofobia, de transfobia, de bifobia y demás. Y el día de ayer no cabía yo en la emoción de ver traducido todo el esfuerzo de tantos años en lo personal de Paz Barrón y como representante de la colectiva lésbico-feminista de Zacatecas, ver traducido en una reforma de ley publicada. Una reforma de ley que nos costó 2 años de estar con los diputados a duro y dale, y de encontrar la sensibilidad con la diputada Navidad Rayas y con más compañeras y compañeros legisladores que se sumaron al esfuerzo, suscribieron este esfuerzo, y por supuesto 8 meses de estarle insistiendo al gobierno del estado que sacara la publicación, y finalmente ayer lo tuvimos. Y esto es el piso parejo que requeríamos para empezar a operar todo lo que tiene que ver con la cuestión de poner un agravante a estos asesinatos. Necesitamos cerrarle la puerta a los agresores, que cada vez se les haga más difícil y que de preferencia no salgan de prisión, que no haya impunidad. Que no haya impunidad y que los crímenes hacia la comunidad y hacia cualquier persona pues no queden en el olvido y sean atendidos. Paz, 20 años de historia, de lucha, de orgullo. A través de estos 20 años, ¿cómo ves tú precisamente el cambio? ¿Qué cambios hay? ¿Qué avances hay? ¿Cómo lo ves tú? Mira, pues soy heredera, afortunadamente heredera de todo lo que el legado me ha dejado de las compañeras y compañeros LGBT que han luchado a todo lo que da con esta desigualdad, con esta discriminación. Y hoy yo veo a Zacatecas transformar. Veo a Zacatecas con muchas posibilidades de cambio sustantivo. Estamos en vías de lograrlo. Y por supuesto, de manera muy esperanzadora, ¿no? Son 20 años donde la primera marcha, te platico, pues eran
¿qué te gustan? 40, 50 gentes. Hemos tenido una evolución. El fundador de la marcha llevó un muy buen trabajo por bastantes años y yo empiezo a hacer esta coordinación, esta dirección a partir de hace 5 años para acá, con una evolución también impresionante y sobre todo con el regalo más bello que nos pudo dar Zacatecas, que es ver la empatía de las personas. Claro. Cuando nosotros vivenciamos la empatía de las personas y salimos a la calle y podemos disfrutar de este arropo, de este abrazo social, yo creo que eso es lo más maravilloso que podemos llevarnos a casa. Y por supuesto, pues sanar estos dolores que traemos la comunidad con la discriminación. Tú lo decías hace rato, en todos los ámbitos hemos padecido la discriminación. La discriminación en las familias es un tema profundo, doloroso, fuerte para nosotras y para nosotros, donde tenemos compañeros que han sido borrados del mapa de su familia, han sido agredidos, violentados, donde tenemos compañeras y compañeros que definitivamente no cuentan con su familia, están fuera totalmente de ella. Y el día de la marcha, poder ver a nuestros papás, a nuestras mamás, Facón, marchar con nosotros, dar la cara por nosotros, de verdad que es un respiro. Te juro que hasta el nudo se me hace la garganta de poderte platicar esto, de tan hermoso que lo vivimos. Es algo extraordinario ver la expresión en su totalidad de todas las formas de ser de las personas, de todas las formas de sentir. Y dar cabida a todo esto, yo creo que es lo más maravilloso que acuerpa esta marcha. Por eso, pues bueno, hacerle la invitación, reiterarla, a que participemos y participemos por lo menos en estos 20 años con otra visión, con una apertura, como tú dices, del corazón, para poder vivenciar esto, para poder apreciar y, por supuesto, pues para poder disfrutar de toda la parte artística que nos regala la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque es una comunidad muy creativa, muy talentosa. Aquí lo vemos precisamente con el desfile de personalidades que nos han acompañado. Y bueno, Paz, ya para terminar, tenemos tiempos encima. ¿Con qué te despides y qué le dices a la comunidad? ¿Qué le dices a la comunidad que aún está en armarios, que aún está en closets y que tal vez está esperando ese empujón, esa motivación para liberarse? ¿Qué le dices? Mira, pues yo les puedo platicar lo que ustedes gusten. Tengo un bagaje impresionante, pero yo les quiero decir que se den la oportunidad de vivirlo. Cuando uno lo vive, te corre por la piel, amiga, amigo. Quiero decirte que cuando uno lo vive y se da la oportunidad de sentir la experiencia de salir a marchar como tú eres, es algo extraordinario. Eso me está moviendo, va a ser mi primera marcha. Sí, nunca he ido. Entonces va a ser la primera. Yo digo que eso es lo más maravilloso. Yo lo experimenté hace 19, 18 años y la verdad es que, vaya, ¿qué más les digo? Vayan, dense la oportunidad, los colectivos, los convocantes, las personas que estamos activando estas acciones de visibilidad como es la marcha, estamos generando todas las condiciones para que ustedes lleguen de manera segura, ¿sí? De manera amigable, con todo el contenido que debe de llevar esta marcha, pero también con toda la libertad del mundo para que lo hagan, ¿sale? La mesa está puesta, el tema es nuestra existencia y nosotros tenemos que llegar ahí. Entonces, mi recomendación, mi invitación es para todos aquellos que entendamos que closet es para la compra, ¿sí? Y que nosotros tenemos que estar en estas actividades de visibilidad, quienes así lo puedan hacer en el momento, lo hagamos, quienes no, lo vivamos de cerca, porque vale la pena hacerlo. Y a la sociedad zacatecana, pues pedirle que nos abrace, que nos abrace una vez más en este 20 aniversario, porque fíjense nada más qué bella es la estadística práctica aplicada. A ver. La estadística nos dice que no tenemos un conteo como tal de cuántas personas somos, pero nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes un familiar que es LGBT, tienes un amigo que es LGBT, tienes un vecino que es LGBT, seguramente donde tú trabajas o donde tú desarrollas tus estudios, tienes una persona con la sida LGBT, ¿y qué crees? También donde no sabes, tienes una persona LGBT. Entonces, pues todos a la marcha, amigas y amigos, decirles que todo lo que ofertamos ese día es con mucho amor para ustedes, para que lo disfruten, para que lo lleven a cabo y, por supuesto, pues para que acuerpemos esta marcha el día 23 de julio de este 2022, conmemorando estos 20 añotes de memoria colectiva, de historia de los colectivos LGBT.
Pues allí estaremos sin duda alguna y ahí estarán precisamente nuestros amigos. Paz, te agradezco muchísimo este momento que nos regalaste. Esperemos que se vuelva a repetir. ¿Por qué? Porque tienes muchísimo más que contar y muchísimo más que compartir con todos nosotros. Gracias infinitas. Muchas gracias, a la orden. Pues nada más agradecerte, decirte a tu auditorio que pues estamos abiertos. Ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y por supuesto sigan estas transmisiones, que es de primera mano esta información tan bella para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Ella es Paz Barrón, directora de la Marcha de la Diversidad Sexual Zacatecas. En Zacatecas. Y bien, ahora estamos con Punch Punch, o mejor conocido en el mundo del drag, en el mundo artístico, como Violeta Luna. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, querido Manuel. Gracias por la invitación y gracias por sumarte a estos esfuerzos de resaltar el orgullo de nuestra comunidad. Hablemos de estos 20 años, Punch, estos 20 años de historia, de lucha y de orgullo. ¿Cómo los has vivido tú? ¿Desde hace cuántos años estás involucrado en el tema? ¿Desde hace cuántos años eres activista? ¿Y desde hace cuántos años pues ayudas, colaboras con tu trabajo? Comentarlo que eres diseñador gráfico, además eres presentador de diversos programas que llevan como tema principal la comunidad LGBT. Exactamente. Así es. Pues antes que nada te digo gracias por la invitación. Pues yo tengo como 11 años en el activismo, pero tenía un activismo de bajo perfil. Ajá. Me consideraba que no quería ser tan público ni tan visible hasta que llega Violeta Luna a mi vida, que realmente fue un cambio muy radical. Fue cuando me sentí pues un poco empoderado por vivir una segunda parte de mí, ¿no? Una parte travesti, que me encanta mucho resaltar la comunidad travesti, y fue hasta que decidí ser un poco más visible. Pero tengo aproximadamente 11 años colaborando y ayudando a la licenciada Paz Barrón. Bien, años precisamente de trabajo. Más sin embargo, hoy estás también inmiscuido en el comité organizativo organizador de esta marcha de la diversidad sexual en su 20 aniversario. Pero también tienes tu personaje drag, Violeta Luna, que ya te estoy viendo ahí algo y está espectacular. ¿Cómo llega precisamente Violeta Luna a tu vida? Bueno, ¿y cómo es que este personaje te empodera y te hace fluir, digámoslo así? Ok, pues todo comienza con unas amigas que me invitan a unos cursos de belleza. Entonces pues deciden maquillarme y yo nunca en la vida me había maquillado, y al maquillarme descubrí pues que era muy bonita. De hecho, Violeta Luna destacó por eso, porque fue una transformación increíble que a mí mismo me sorprendió. Okay. Entonces, de hecho, el eslogan es Violeta Luna, coqueta como ninguna. Bueno, porque es como la idea y la temática. Y la verdad, quise destacarme haciendo videos para YouTube, pero videos que tuvieran un mensaje. El cómo enfrentar tu sociedad al llegar a ser travesti después de los 30. Era la temática de Violeta Luna, porque no es fácil, también te critican mucho por la edad. A veces me decían, ya siéntese, señora. ¿Sí me entiendes? O sea, porque Violeta Luna es una mujer de veintitantos. Violeta Luna tiene veintitantos, pero yo en realidad tengo 30 y siempre, o más. Okay. Pero el asunto es que sí, de repente era un poco, sobre todo porque imagínate que participar un poco más de tus 30 años en un Miss Gay, pues ya en realidad hay chicas de 16 años. Llegué a competir con chicas de 16 años, a lo cual me siento orgulloso porque le logré dar guerra, ¿no? Pero siento que Violeta Luna llegó un poco tarde, un poco a destiempo, pero ha sido una parte de mi vida que creo que me ha dado visibilidad y nos ha dado visibilidad a la comunidad travesti. Okay. Exclusivamente a la comunidad travesti. ¿Cómo precisamente un personaje, o cómo esa transición de ser Punch, como te conocemos, a crear este personaje te puede empoderar y te puede ayudar a visibilizar a una comunidad y a desestigmatizar precisamente tantas ideas y tantos estereotipos que la sociedad tiene hacia ustedes? Exactamente. Qué bueno que lo mencionas, porque considero que los travestis siempre se ha relegado y a ser vistos como nocturnos, como que un oficio, lo voy a decir tal cual, como la prostitución, digámoslo tal cual.
Entonces, desgraciadamente no es así. Los travestis es más show que otra cosa. O sea, hay personas en el teatro que se trasvisten, hay personas en la televisión que lo hacen. Entonces, yo me siento contento de contribuir con mi granito de arena, claro, mi granito de arena para que no se nos vea como que nos vestimos de mujer por prostituirnos. Es un estigma con el que se ha cargado también. O simplemente por el hecho de que no encontramos una identidad. Yo creo que no es que no encontremos una identidad, es que nos gusta vivir una doble dualidad. Okay. Considero. Bien. A lo largo de estos años que has estado inmiscuido en los diversos movimientos, en las diversas marchas, en la lucha por los derechos de la comunidad, ¿cuál ha sido tu experiencia? Háblame de una anécdota en la cual te haya marcado o en la cual te haya motivado a seguir adelante y luchar precisamente por todos nosotros. Exactamente. No precisamente te puedo hablar de una marcha, aunque he participado en marchas. La anécdota que más me ha marcado es también en las actividades que realizamos el 17 de mayo, Día de la Visibilidad, perdón, de la lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Fue en el 2018 cuando Violeta Luna por fin me enfrenté al público. Yo tenía 4 o 5 videos desde mi casa en YouTube y fue el primer día en que el colectivo lésbico feminista de Zacatecas decide llevarme como edecán a dar volantes, a platicar, y considero que fue la experiencia más fabulosa hasta ese momento de Violeta Luna, porque fue como mi debut y la primera vez que enfrenté al público, la primera vez que caminé en tacones por estas bellas calles del centro histórico a luz del día, y sobre todo que fui una edecán y una modelo aplaudida. Para mí fue una experiencia muy bonita y me quedo con ella el resto de mi vida. Bien. ¿Qué le dices precisamente a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, que aún están dentro de un armario, dentro de un closet, y que se siguen resistiendo a aceptar que existe comunidad diversa en todos lados? Pues simplemente, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. No tenemos ningún derecho de discriminar a nadie, porque todos tenemos diversidad, no solo sexual, tenemos también diversidad en capacidades intelectuales, diversidad en capacidades físico-motoras, diversidad hasta en lenguaje, diversidad en todo. Entonces considero que todas las personas que se encuentren en el closet deben manifestar sus colores, deben manifestar su diversidad y sobre todo hacer un mundo más colorido y más bonito. Claro. Considero. Bien. Bueno, pues él es Punch Punch, mejor conocido o más conocido como Violeta Luna. Así es. Él está precisamente aquí visibilizando a su comunidad y siendo parte de esta organización por los 20 años de la Marcha de la Diversidad Sexual aquí en Zacatecas. Muchísimas gracias. Por nada, un gusto, Pastrana. Hasta luego. Y bien, amigos, ahora estamos precisamente con Mario Martínez. Él es el más joven, el más pequeñito de este grupo. Él está dentro del comité organizador de esta marcha, de estos 20 años de la Marcha de la Diversidad Sexual aquí en Zacatecas. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, aquí. Oye, estás muy chavo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años de edad. ¿23 años y de dónde eres? De Torreón, Coahuila. De Torreón. Oye, ¿cómo llegaste precisamente a estar en el comité organizador de esta marcha, de estos 20 años de historia, de orgullo y de lucha aquí en Zacatecas? Ok, pues años anteriores yo había escuchado que había un comité que se organizaba aquí en Zacatecas, pero nunca había acercadome o sabía quiénes eran las personas que estaban dentro de, para poder aportar con mis habilidades. En este caso, pues soy diseñador gráfico digital y eso me llevó a ofrecer mi servicio como diseñador para la comunidad. Bien. Mario, ¿has participado en algunas ediciones anteriores de la Marcha de la Diversidad Sexual o sería tu primera vez? Sería mi primera vez. ¿Sí? ¿Qué opinas precisamente acerca de esta lucha, de esta historia, de esta marcha precisamente de 20 años aquí en Zacatecas, en México, más de 40 años precisamente que existe esta marcha por el orgullo, por la lucha de los derechos de personas diferentes, digámoslo así, de personas diversas?
años? Pues principalmente yo lo que opino acerca de los 20 años es que es algo que se ha sobrellevado desde el primer año y años atrás, que no se les ha puesto como un año, sino que todo este proceso pues lo llevan los activistas y las personas que han estado dentro de esta organización o de esta marcha. A lo que llevo yo como me integro este año, a lo que me enfoco yo, pues es que quiero darle una imagen más denotativa hacia lo que es el diseño, también en la diversidad. Ok, sí. Bien. ¿Cuál es el mensaje, Mario, que tú le quieres dejar y que tú le quieres dar en esta edición número 20 de la Marcha de la Diversidad Sexual aquí en Zacatecas? Pues que salgamos a las calles y que luchemos por los derechos, porque no nada más son de la comunidad, son los derechos de todos. Y que hacemos un parteaguas hacia la que se cumpla esta en esta ocasión, digamos, lo que nosotros hemos llevado sobre bastantes años atrás. Muy bien. Muchísimas gracias. Él es Mario, él es parte de este comité organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual aquí en Zacatecas. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de 20 años de historia, de lucha y de orgullo? Mi nombre es Manuel Pastrana y me encuentro con Charlie Ríos López, mejor conocido en el mundo de la comunidad LGBT aquí en Zacatecas como Charlie. Cuéntanos un poquito, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Y quién es precisamente Charlie? Pues primeramente que nada, gracias por estar aquí contigo en tu programa. Y pues comentarles, pues ya me conocen muchos de ustedes. Yo tengo 7 años en el movimiento del activismo, organizando eventos y todo en pro de la comunidad LGBT, Zacatecas y Guadalupe. ¿Por qué digo Zacatecas y Guadalupe? Yo soy zacatecano, tengo mi residencia en Zacatecas, pero a raíz de mi negocio, pues ya soy más de guadalupense que zacatecano. Ya. Siete años en el activismo social, en el activismo precisamente en pro de los derechos de las y los y les zacatecanos que están en alguna de nuestras comunidades, ¿no? LGBT y más. Pero cuéntanos, ¿por qué surge en ti esta idea, esta necesidad, esta iniciativa de hacer activismo, de participar, de trabajar? Pues fíjate que cuando uno comienza, yo cuando salí del closet, por así decirlo, buscas ese apoyo, que quien te apoye, quien te oriente, y no hayas en el momento con quién recurrir, a quién confiarle, y pues es padre que tengas un apoyo de alguien. Y pues en mí mucha gente se ha refugiado, me ha pedido consejos, ayuda, y yo he ayudado, mínimo ¿cómo te diré? Darle saliento, apoyo, consejos, y pues de ahí me gustó el movimiento de la comunidad LGBT, apoyar, hacer eventos. Ahorita yo tengo organizando los eventos Miss Gay de Guadalupe, la Reina de la Feria de Guadalupe, la cuarta marcha va a ser este año, y pues ahí estoy, poco a poquito, no sé mucho, pero lo poquito que se lo comparto. Muy bien, oye, háblanos un poquito acerca de alguna anécdota que tengas, Charlie. Sabemos que nuestra comunidad pues ha sido muy lacerada, muy lastimada, muy violentada socialmente, políticamente, a grupos religiosos también se han metido precisamente a transgredir nuestros derechos y nuestras libertades. ¿Te has sentido? ¿Has sido víctima de todo esto en algún momento? Pues fíjate que todos creo que hemos sido víctimas en una parte de su vida. Por ejemplo, yo simplemente con tu familia has tenido esa partecita, así que dices, no manches, que no te aceptan, que tienes problemas por tu identidad. Uh-huh. Pero aquí lo que yo dije, bueno, pues yo voy a ser yo, después de ir primero yo para que la gente te acepte, te quiera como tú eres, quiérete primero a ti, sigue tus ideales y lo vas a lograr. Y pues sin importar la opinión de los demás, y tú vive tú. Bueno, yo así lo voy, sobrellevando y he salido adelante. Muy bien. Esos ideales. Charlie, aparte tienes un espectáculo también que ofreces tú en diversos lugares. Háblanos un poquito de este espectáculo, ¿de qué va? Creo que es un show travesti. Es un show de imitaciones, de imitadores. Bueno, por ejemplo, ahorita soy como, les digo que show mágico musical porque pues también es comedia. Okay. Y ahorita estoy imitando a Chuy Zárraga y próximamente otros papelitos que tengo por ahí. Y aparte de mi show, pues yo es convivir con la gente, animación, y pues también ahí estoy. También pues de aquí me conoce, tengo 8 años de estilismo, estoy como cultor de belleza, tengo mi salón de belleza, y pues ahí estamos dedicándonos a eso y otras cositas que por ahí están en puerta.
Bien, desde tu trinchera, desde tu trabajo, desde tu activismo, pues has estado precisamente inmerso, involucrado en apoyar las diferentes causas de esta comunidad, ¿no? Charlie, estamos precisamente celebrando estos 20 años de historia, de lucha y de orgullo. El sábado es esta celebración, esta marcha. ¿Cómo participas? ¿Cómo estás participando dentro de este comité? Pues yo cada año trato de organizarme con la comunidad LGBT de Guadalupe, tanto como municipios, representantes de cada certamen que yo organizo, para llevar cargos alegóricos o contingente. Este año estamos por ahí haciendo un contingente de la gente que se quiera sumar de Guadalupe, comunidades, para llevar todo y que todo sea más organizado y seamos más visibles como municipio de Guadalupe. ¿Tienes el apoyo del municipio como tal? Sí, de hecho hay que decirlo y mencionarlo, gracias al presidente municipal, al ayuntamiento, que siempre nos apoya de una forma u otra. Por ejemplo, ahorita en la marcha que está organizando para Guadalupe, ya cuento con los permisos y algunas otras cosas de parte del ayuntamiento. ¿Cuándo será esta marcha en Guadalupe? Será el próximo sábado 27 de agosto en punto de las 6 de la tarde. Sábado 27 de agosto en punto de las 6 de la tarde, la marcha de la diversidad sexual en el municipio de Guadalupe. El municipio mágico de Guadalupe. Sí, ya está el municipio mágico. Y aparte organiza el certamen gay de Guadalupe. La reina de la feria de Guadalupe que no se había hecho. Yo tengo también 4 años haciendo la reina que se hace en diciembre. Y la reina ganadora y el rey se van a la feria de Guadalupe en primeros asientos a ver a los artistas de la feria. Es un plus que nos da la feria para que se haga más padre. Claro, claro, claro. Charlie, ¿con qué te despides precisamente? ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar, el que tú quieres proyectar hacia la sociedad, hacia nuestra propia también comunidad? Pues primeramente que nada, pues que se hayan hecho tantos espacios como el tuyo, como Diversidad Sexual Zacatecas, las páginas de la marcha, tantas páginas de información que antes no teníamos, antes no había tantos medios donde subían contenidos que nos pudieran servir. Ahora la gente pues que siga las páginas y que más que nada se quieran a uno mismo y que sueñen, soñarse vale hacer los sueños realidad y vivir como queramos y somos libres de hacer lo que queramos. Y próximo, pues lo esperamos el próximo sábado en la marcha del orgullo por las principales calles de Zacatecas. Ahí estaremos, por supuesto, y ahí estaremos acompañándote también en Guadalajara. Muchísimas gracias a ti, él es Charlie. Y bueno, pues continuamos con más de 20 años de historia, de lucha y de orgullo.